Voy a contarles la historia que nunca se ha contado. En el año de la pandemia nos encierran. Yo estaba trabajando en una empresa y ganaba 1.300.000, ¿no? Con eso nos manteníamos los tres. Nos rebuscábamos las lucas porque con 1.300.000 no alcanzábamos a pagar el arriendo, el mercado y todo lo que había. Cuando nos dicen ya no van a salir más, ya se tienen que quedar encerraditos en sus casas, pues yo activo el canal de YouTube. Empiezo yo a hacer entrevistas, así como llamando por videollamada. En esas entrevistas que comenzamos, me llamaba Mateo Moreno, ¿no? Y me dice, oiga, bacano lo que usted está haciendo en pandemia, porque todo el mundo se dedicó fue a hacer videos de mantenimiento. Todos los influenciadores empezaron a hacer videos de esos, sí. Y yo no, yo empecé a hacer como los podcasts desde ese entonces. A él le llamó muchísimo la atención eso, entonces digo, yo quiero que usted tenga, ahorita viene la Z900 con cara nueva, yo quiero que usted la tenga, ¿cierto? Entonces sí. Cuando nos vemos en una videollamada, y yo, listo, de una, yo pensé que él me iba a dar la moto, o sea, que me la iba a dar de comodato, como Julián, hágale. Y como un préstamo. Un préstamo de un año y eso. Conectamos en la reunión, una videollamada, estamos reunidos los tres, cuando él dice, bueno, entonces, ¿cómo hacemos lo de la moto? Yo le puedo dar un descuento y se la dejo pagar en 3 meses. Pues yo ahí por dentro se me fueron las ilusiones al piso. Yo dije, no, o sea, pagar una moto, esa moto costaba en ese entonces 48 millones. Sí, como 48. 45, 48 millones. Él dijo, yo te voy a hacer un descuento igual porque pues quiero que tengas esa moto, sé que te va a encantar. Y pues él sabía que yo era muy caguasaquero desde siempre. Lo que él no sabía es que no teníamos plata. Yo por dentro yo dije, ah, bueno, lo vamos a pensar. Ella le dijo a Mateo ahí en la reunión, le dijo... Es que yo emprendí desde muchísimo tiempo y yo no le como a no tener trabajo. O sea, siempre va a pasar algo que te va a ayudar o la situación siempre se va a dar. O sea, por eso a mí no me daba miedo, yo porque yo ya había emprendido hace mucho tiempo. Y ella le dijo que sí, y yo sabiendo que yo no tenía cómo pagarle esa moto, o sea, no, yo no hacía ni 12 millones de pesos anuales, no los producía, ¿cómo iba en 3 meses yo pagar 40 y pégale millones? Por dentro lleno de miedo, y a Pangel le dice, no, listo, va para eso, entonces cuando nos das la moto, y yo allí acabo la reunión, cerramos el computador, y yo le digo a Angie, yo le hago el reclamo, le digo, ¿cómo vas a decir que sí? ¿De dónde vamos a pagar ese dinero? Todas las marcas se quedaron quietas. Entonces era como creer en que iba a pasar, pero no había nada. Pero no había nada. No sabíamos hasta dónde iba a ir la pandemia. Y luego quedar en ridículo y yo no pagarla y luego tenerle que decir a toda la gente que nos sigue, no, ya no es mi moto. O sea, un nuevo video, ya no es mi moto. Y Angie dice, Dios proveerá. Usted no me dice que Dios provee, que Dios nos ayuda. Claro, eso fue como un baño de agua fría para mí, como dije, venga, es que tú estabas muy en tu zona de confort, sufriendo en un trabajo que no lo llenaba y mucho miedo. Y no lo hacía feliz, mucho miedo, como un estanque ahí. Yo no soltaba mi trabajo porque ya tenía a mi chiquita, entonces no la podía dejar sin comer, no la podía dejar, pues teníamos que vivir. Y yo llevaba 2 años y medio sin moto de alto cilindraje después de Dakota. Teníamos que la KLX y la TBS. Yo fui bajando, fui bajando, y llega un día y se me ocurre la grandiosa idea de hacer moteritos, que se los voy a poner acá en pantalla. Estos son moteritos, la gente me mandaba una foto normal y nosotros los editábamos. Entonces empezamos a venderlos por internet encerrados en nuestra casa. Dijimos moteritos a 50 mil pesos, que era otro ingreso. Yo dije, y voy a hacer más videos desde mi casa a ver si la logramos. Y fue tan así, tan brutal, la buena edición, la buena calidad, porque de hecho pagamos una página para sacar los fondos. O sea, no era como chichipato, no. Sí, no, lo hicimos como empresa. Y eran los más bonitos porque empezaron a plagiarnos. Y como siempre, hacemos una idea ganadora y nos empiezan a copiar en todo. Me acuerdo que empezamos a feriarlos en nuestras redes y se nos creció la explotó, vuelta. Explotó, se convirtió. De hecho, hicimos moteritos hasta Australia. Australia, o sea, no, en todos los países, México, Perú, nos llegaban. A tal punto que llegamos en nuestra casa, empezamos a levantarnos a las 8 de la mañana, ya estábamos editando y nos acostamos a las 10 de la noche y con Juana. Entonces Juana, menos mal, era bebé, dormía mucho y nosotros trabajando 8 de la mañana, 10 de la noche, 11 de la noche, todos los días, un tablero de pedidos diarios. Con los diarios. Ojos cuadrados. O sea, le dimos tan duro que fueron 3 meses durísimos de trabajo que no salíamos de la casa. Empezamos a hacer muchos moteritos y así mismo los ingresos empezaron a crecer brutal. A tal punto que en una semana nos hicimos 8 millones de pesos a punta de moteritos. A punta de moteritos. ¿Qué pasa? Que yo empecé a creer en mí. O sea, empecé a creer en lo que podíamos hacer como familia, porque yo en la vida había recibido 8 millones de pesos míos, que yo dijera, uy, los ganamos. O sea, es de en nosotros. En una semana. En una semana. Yo jamás en mi vida había recibido esa cantidad de dinero. Entonces yo dije, oye, o sea, hay más formas de ganar dinero. Se me empezó como a crecer la mente, a abrirme. Entonces, como un mes antes, logramos tener el dinero de la moto. Ya teníamos la plata completa. Primero de diciembre tenía yo que pagarla. Y vamos y consignamos el dinero. Le mando el recibo a Mateo Moreno de que ya estaba mi moto. Cuando yo le pago la moto,
ya sé, entiendo que es mía. Entonces Tokio, o sea, que es mi moto, la Z900, de ahí salió el logo. Esa moto fue tener moto de alto cilindraje. Después de perder mi moto de alto cilindraje, volver a lograr una moto de alto cilindraje creyendo en mí, sin depender de un trabajo. Tokio encerró absolutamente todo en lo que nos cambió la historia de nuestra vida. Sí, fue vida. Como un antes y un después. Un antes y un después. Entonces, esa moto para nuestra familia no es por lo que valga, no es por lo que es, sino es por lo que significa. Después de esa moto, nuestra mentalidad se abrió como empresarios, pero Tokio está en la mitad de la historia. Eso fue mi primer moto nueva de alto cilindraje. A partir de eso, por eso mi logo es la cara de Tokio. Entonces, sí, sí, ahí está mi. Y lo más triste del tema es que nosotros, ahí hay una frase que decimos acá en Colombia que dice: el que no ha visto a Dios, cuando lo ve, se asusta. Eso nos pasó, empezamos a recibir dinero, yo empecé como a recibir ofertas de trabajo, Tokio me abrió las puertas, impresionante. Tokio me dio también la amistad de uno de mis mejores amigos, que fue Marcelo. Yo les puedo hacer una lista, el reguero de cosas que Tokio abrió las puertas, me sacó al mundo. Y acaba lo importante: a veces cuando pensamos en el dinero y en cosas de tener más, entendimos que el placer y la felicidad no está en el valor, no está en estrenar. O sea, a este punto de la vida yo les puedo decir, podemos tener una RR nueva, podemos tener una Ducati nueva, podemos tener una Aprilia nueva, podríamos tener la moto que quisiéramos en este momento estrenar, pero entendí un valor más hermoso y es disfrutar lo que tenemos. ¿Y qué me pasó con Tokio? Yo la solté por mi afán a querer tener. Tenía el mismo pensamiento de todo mundo: yo quiero tener lo que el vecino tiene, yo quiero una machimba, y no disfruté lo que tenía. Y siento que Tokio me dio tantas cosas que nunca la logré disfrutar. Sacarle el jugo. Sí, porque 5 meses y la vendí por tener una R1. Sí, sí, sí. Y luego por tener una ZX10. Sí. Y luego por tener una Ducati. Y no la disfruté. Entonces, no la valoró. Exacto. El mensaje que quiero darles es valorar lo que se tiene. Algo que ustedes no saben y muchos no saben fue que yo, viendo a mis amigos todos en alto cilindraje durante 2 años y medio, salían, candeleaban y todo. Y yo en mi TVS100, sí, mirándolos desde una oficina, casi así, llorando porque yo no tenía para una moto de esas. Entonces yo he pasado por todas esas situaciones y por eso puedo pararme y decirles: aprovechen, disfruten y amen lo que tienen, porque el proceso es lo más hermoso y el proceso era lo que yo me estaba saltando. Todos los años yo le tengo como una palabra a todos los años, o un significado, y este año es para mí restitución. Yo estoy volviendo a ser Julián, estoy volviendo a disfrutar lo que yo era y no los lujos que uno siempre se deja vender por el mundo, que quiero el último carro, quiero la última moto. Uno tiene que vivirlo y nosotros ya lo vivimos y ya sabemos que ahí no está la felicidad. Entonces por eso hoy le doy de nuevo la bienvenida a mi Tokio. Tokio se va a quedar en nuestras vidas. Tokio es una moto que como familia significó mucho para nosotros, un antes, un después. Pero hoy quiero que me acompañen a ir por mi nueva Tokio 2024 y espero que les ayude esta historia de vida, porque si se puede es meterle fe, trabajo, esperanza y salir del confort. Yo me lancé de ese miedo, de esa miedo. Duda. Bueno, Angie me ayudó a tirarme al vacío a ver si volaba o no volaba y resultó que sí volaba. Y no se diga más, vamos, ¿estás feliz de que haya una moto nueva hoy? Que no se le note tanto la felicidad. ¿Y tú estás feliz hoy? Sí, claro. Esa moto la vamos a disfrutar mucho. La verdad, ayer no dormí, o sea, hace mucho tiempo una moto no me emocionaba tanto. Nada, re feliz ya, ya quiero estar con mi bebecita, ya quiero traérmela, manejarla. Ya me acaloré, me han dicho. Buenas, señor. ¿Dónde estás? Papito, llegando a Motoplanet. Ah, ¿va llegando hasta ahora a Motoplanet? Yes, ¿por? Es que tengo que ir hasta donde Marcelo a darle una plata, entonces dije, va a preguntarle al man qué está haciendo. Llegue, yo ya estoy llegando a donde Marcelo. Ya voy para allá. Si está con Lucho, voy a vaciar a Lucho. Ya le digo por qué. Supuestamente era sorpresa, ¿no, Lucho? Gracias. ¿Qué? Que yo estoy donde Marcelo de sorpresa, ya me va a mandar a Daniel. Gracias, Lucho. No. No, es que yo tengo que ir y sí, claro, ¿y usted cómo sabe que yo voy para donde Marcelo? Ya, póngale que yo le dije, yo no quiero ir por allá. Pero eso también, sí, claro. ¿Cómo no? No guardan un secreto un minuto y... No, Marcelo, vea, pura culpa de Daniel ahora. Ahora ya nos va a hacer pelear con Lucho. No. Ahorita los vamos a reconciliar. Mejor dicho, ya vamos para allá. Hágale, lleguen entonces, lleguen rápido. Marcelo. Es que, a ver, tengo la sorpresa. Porque no les he dicho a ninguno de ellos que me va a comprar la Z900 de nuevo. Nadie sabe. Pero entonces hoy es la rodada y quiero hoy grabarles la reacción a todos de... Oh,
sea, porque llega en Z900. Les voy a contar a todos que es mi nueva moto, mi nueva consentida, mi nueva mamacita. Pero pues ya no va a ser sorpresa para Daniel, porque ya la cagaron. Llegó Fanda. Yo creo que el sorprendido voy a ser yo. O sea, la sorpresa ya valió 5. Ya no hay video de sorpresa. Canal, no me voy a prestar las fotos. Ya llegamos de Marcelo por la bebecita. Feliz estoy, no las creo. Así es que sí, es, me la pasé, me traen un chaval viendo videos de la Z. Pero parce, es que eso es volver a las raíces, ¿no? Sí. De verdad. Y la idea es que ahora de verdad te la tomes en serio y te la goces. Pero vas a salir conmigo a rodar. Sí, sí. Yo también quiero que usted le pegues a la ZH. Claro, claro que sí. Mi meta este año es hacer salir a Marcelo. Sí, vamos a ver si lo logramos. Venga, les muestro algo hermoso. Yo creo que esto va a ser mi siguiente moto. RR. Bueno, esta tiene pintura, es una ZX10R, pero la pintura es de la RR. También extraño mucho a la Yochisita. Bacana. Ver a los tuyos lograr sus objetivos siempre será motivo de felicidad en una amistad verdadera. Hoy nuevamente somos generadores de sonrisas e ilusiones para ti, tu familia, amigos y seguidores. Te deseamos miles de kilómetros en tu nueva Kawasaki. Muchas rutas, cientos de candeleadas y buenas experiencias. Motoplanet. Sin miedo al éxito. Y Marcelo Ali, su firma. Prax. Mira, te voy a mostrar la bestia enjaulada. ¿Vos sabes lo que es darte el lujo de venir por una moto que nadie se ha montado ahí porque ni siquiera la hemos sacado de la jaula? Eso sí es ser top, ¿sí o no? Exclusividad al 1000%, ya sabes. Papi, yo que voy a ayudar a mi papá a la moto. ¿Listo? No, ahorita me ayudas a destapar. La mamá destapa los tres. Sí. Pero la maneja. Sí. Sí. No, no, no. ¿Qué es, Angie? ¿Qué es? Ah, pues, ya tú sabes, amor, una Z900. ¿Qué opinas de esa moto? Me gusta, yo la manejé, la de Juli, súper poquitas veces, pero en ciudad es brutal. Es la Naked como la que más me ha gustado manejar. O sea, ¿te la vas a manejar? Sí, claro, obvio, me la voy a robar. Unos días, años, horas. Mecánico que se respete usa las motos del cliente, papi. Pero, qué gusto. No le echen la moto así. Oiga, ¿dónde está la mi BMW? Oiga, ¿dónde está mi BMW? La tengo en pruebas. No, si ya tiene 4000 kilómetros. ¿Sí? Ah, no es nada, man. Papi, ya alcancé al que no la mira, usa. Mira, un motor Kawasaki con su aceite, su mantenimiento, a los 50.000 empieza a soltar el motor. Es no, una locura, es una locura lo que tú estás diciendo. Juego con la... Uy, ¡ah! Usted tiene las de estas, ¿sabes? Esta porque esta, ¿usted esta es que a esta se me le dañó el lente. Mira, fíjate. Papi, yo compré mi ZX10 y no me dieron gafitas de esas. Porque se la compro acá. Uy, ¿cómo que no, papi? Rey, sí, gómelas y están bonitas. El otro lado no lo hago por emociones. Mire el otro. Uy, las hizo a lo motoplanet y tal. ¿Por qué me tienes que grabar tan cerca, man? ¿Y me estoy viendo lejos? No creo. Sí. ¿Tú tienes unas gafas como estas? Lo que pasa es que yo, como siempre voy adelante, las gafas me nublan la visión, ¿sí me entiendes? Entonces no las. Eso es, quiero verlo y. Que mira, sí me compró la Z de aquí. ¡Uy! ¡Uy! ¡Salió! ¡Papi! Oiga, todo sapo es de buena, ¿no? Llegó de puro sapo y se llevó un regalito. ¡Uy! ¡Uy! ¿Pero qué? ¡Uy! ¿Pero papi, ¿tú no tienes unas de estas? ¿No tienes unas de estas, papi? Yo te doy ahorita. Ah, sí, papi, ya me compraron otra moto. Que no la voy a usar. La Primer 390 de la nueva generación. La compró. Sí, la compró aquí. Papi. Uy, matanga, hijo la changua. Mire. Uy, matanga, hijo la changua. Mire. Matanga, hijo la changua. Mire. Te amo.
Hoy estrenamos diseño de gafas. Hoy estrenamos todo. Hoy estrenamos todo. Entonces ya, fuera de chiste. Entonces, ¿por qué estamos acá? Yo pienso que ya le diste la dedicatoria que te hicimos. El tema es volver a eso, a la esencia, al poder hacer, al andar tranquilo, al lograr... A revivir quién a era revivir yo? Realmente, ¿quién era yo? Realmente todo el esfuerzo que hiciste para conseguirla, no sé qué. Y ahora que te puedes dar el lujo de decir, bueno, voy a volver a mis raíces, eso me parece importantísimo. Sí. Ojalá todos... en algún momento de nuestra vida podamos volver a nuestras raíces y disfrutar, volver. Obvio. Y sentirnos realmente orgullosos de que lo pudimos lograr y que sí. Lo hicimos. Porque no se trata de tener una moto de 1,000,000,000 de pesos, no, se trata de tener lo que a uno le guste, ¿sí? Y lo que uno pueda consentir y hacerle un montón de cosas que yo sé que a vos te encanta. Sí, hacer. Obvio, me pasa. Eso es lo más importante. Llegó el momento, llegó la hora. Y no vean este video. Suscríbame y de like. Y compartan. Y el mío también. ¿Qué te pusiste? Ay, me regalaron un buzo que siempre quise. Chévere, lindos. Mira, el mensaje al final. Dice, olvida el error, recuerda la lección. ¿Ves? Recuerda la lección. Lindo. A la una, a las dos y a las tres. Volvemos al clutch con un dedo, mi amor, cómo me hacía falta. Miren esa mamacita, quiero mostrar lo que más me gustó y lo que más esperamos fue esto. Negra con gris nardo y el color amarillo, el Valentino Rossi. Así estaba todas mis motos con wrap, ¿no? No pintadas, sino con diseño, con estos colores. Que viene de los colores de mis motos, mira. En Tokio versión 1, Tokio tenía chasis verde, entonces no podía jugar con ningún color, no podía hacerle nada. En cambio, ya viene chasis, subchasis negro, todo viene negro ya. Suspensión negra, o sea, todo. Ahora sí, o sea, prácticamente es un lienzo completo. Venga, ¿cómo es la placa? Grábesela, para que se la grabe. Porque es la que va a hablar frente suyo, Mike. Pero cuando yo vaya en la Pulsar, ¿sí? Ni eso. Cuando lo conocimos, ¿no? Era un ser que no hablaba, era noble, el hijo. No. Es que aprendí ese sapo un poco. Se metió el mismo dedo de él. El color fue lo que más me encantó. Lo que dice Juli Clutch es mantequillita. En la ciudad es súper bacana. Rodar con ella es súper bacana. Es potente. Yo creo que tú la vas a sacar. Resto. A ti te gustan las motos de esta clase. Los que ya saben o me conocen de tiempo atrás, este es mi logo. Mi logo nació cuando llegó Tokio a mi vida. ¿Por qué? Mi logo yo lo basé en la farola de ella. O sea, si ustedes se dan cuenta, pues claro, fue mi ilusión tan grande. Yo no tenía una moto de alto cilindraje cuando llegó ella. Ustedes se dan cuenta, mi logo es la carita de la Z. Los dos colmillitos y el frente. Acá está el verdadero significado de mi logo. Brutal. Brutal. Bienvenido a tu futuro. Bueno, este es el futuro, ya sabes. Siempre serán mejores cuatro cilindros que dos, cuatro cilindros que uno, cuatro cilindros que tres. Entonces, aquí están tus nuevos cuatro cilindros de puro placer. Ay, mi chiquita, qué brechocha. Dani, grabes esta mierda. Mira, es que ya la aprendiste, todo bien. Como todas las caguas, viste, que son demoradas para aprender, ¿no? Sí. Una imagen vale más que mil palabras. Esta moto gira hasta las 11,000 revoluciones. ¿Pero qué vas a hacer para cuidar tu moto? Vas a girar todo a 4,500, 5,000, 6,000. Vas a estar ahí. No hagas lo que yo le digo a los muchachos. Le digo, escúchame, loco, tienes 6 cambios. No andes en primera a 11,000 porque te suena rico. Sí, para eso ponerle un exhaust. Entonces, ¿vos cómo cuidas tu moto? ¿Yo cómo te puedo decir a vos que en esta rodada que vamos a hacer esta noche, tú no vayas a apretar la moto? Obvio que la vas a apretar, pero apretarla hasta 6,000. Tienes 6 cambios. ¿Ves? No necesitas meter primeras así fondeadas, segundas fondeadas, no. Vos sabés que primera 6, segunda 6, no vas a tener ningún problema. Cuando vos agarras un motor y lo tratás mal desde el principio, puede ser que una parte del motor que sufra
¿sí? Empieza a dañar todas las demás. Entonces la gente, ¿qué hace? Compra una moto y empieza, uy, va donde el amigo que no tiene ni idea que es una moto, empieza, fan, fan, le digo, no, no la aceleres en vacío. Vos lo que tenés que hacer es hacerle eso andando. Pero entonces vos esta noche vas a agarrar la moto y vas a pegarle un apretón a 6.000, otro a 6.000, a 6.000. Cuando vayas en quinta y sexta y te vayas a subir a 8.000, pues no va a pasar nada. Pero no hagas los 8.000 o 9.000 en primero. Así que te felicito, que la disfrutes mucho. Sé que vas a hacer muchos videos mostrándole a la gente por qué una Z900, ¿sí? Y todas las ventajas que tiene un motor Kawasaki. Pero móntate, móntate. Esta nunca te habías montado. Sí, no. Es divino. Lo que yo le digo a mis clientes, no, bueno, acá está el principio. De aquí en adelante, en lo que vos quieras convertir tu moto, pues ya lo irás haciendo paso a paso. Te quiero y mucho. Echando bloqueador. Muchas gracias de verdad por todo, por la paciencia, por quererme, porque ya siento que todo esto es una unión de muchas cosas. O sea, también de la gente que uno tiene a su lado, esos deseos que siempre quieres ver bien a tu amigo. Siento que todo esto se da, siempre el universo se alinea. El primer día que vos llegaste por tu primer Z900, yo ni te conocía. La verdad no nos conocíamos. Yo había visto a la Panji, pero a ti no. Y mira todo, en todos estos años, todo lo que hemos hecho juntos, la amistad, las salidas, crecimiento. Todos los días uno tiene que crecer un poquito. Bueno, nos vamos, nos vamos. Mira, con esto y con esto puedes ser muy feliz. Ah, mira, escuchen el Yoshimura. La versión AT2. Esa versión salió este año. Este año.